principio della diretta. Devo pazientare ancora qualche istante perché... Your kind guest, I kindly request that to wait a little bit because we're just waiting for the live streaming to arrive and to start live broadcast. Thank you. Ladies and gentlemen, please take your positions for the beginning of the ceremony. Now we will proceed with the presentation of the Silver Medal of EGF to the Inspector General of the Romanian Gendarmerie, Brigadier General Alin Ionel Mustan, by the sitting President, Carabinieri Commanding General, Lieutenant General Teo Luzzi. The presidency of Eurogenfor is one of the most important events for the member states. This was the case of Romania in 2022. In recognition of his exceptional contribution to the Eurogenfor prestige, Brigadier General Alin Ionel Mustan is undoubtedly worthy of the prestigious Eurogenfor Silver Medal, as it symbolizes the deepest appreciation for his exceptional work. Let's proceed now to the ceremony of the handover of the sitting presidency from the Carabinieri Corps to the Spanish Guardia Civil. The ceremony is complete. Your kind guests are respectfully requested to return to their places in the conference room.
I will now give the floor to Brigadier General Gregorio Perez Turiel, head of the International Cooperation Secretariat at the Spanish Guardia Civil, for his speech and the closure of the CIMIN meeting. General, the floor is yours. Excelentísimos comandantes y directores generales, estimamos miembros de Eurogenfor. En cumplimiento de los compromisos asumidos desde la creación de la Fuerza de Gendarmería Europea y con plena conciencia de las responsabilidades que conlleva, España se hace cargo oficialmente de la presidencia del Comité Interministerial de Eurogenfor, recibiéndola de manos italianas, a quienes sin duda hemos de felicitar por el excelente desempeño en el trabajo realizado. Quiero que sea nuestro primer reconocimiento para el Arma de Carabinieri, por haber sabido conjugar sus responsabilidades como depositarios de la continuidad de la acción del Comité Interministerial de Alto Nivel, con el compromiso que como país y fuerza gendármica ha venido demostrando a lo largo del año. Ejemplo de este compromiso ha sido su activa participación en misiones, operaciones y otras actividades de gestión de crisis, inmersas todas ellas en la convulsa situación geopolítica y de conflicto que hemos vivido en los últimos meses y que, en muchos casos, hoy todavía persiste en áreas y países de alto interés estratégico para la comunidad internacional y para Eurogenfor. En segundo lugar, deseo aprovechar la oportunidad para felicitar al actual comandante de la fuerza, el coronel de la Real Marichosé de los Países Bajos, Hans Bruch, por su designación, en primer momento para el puesto, que se materializó en su toma de posesión el pasado mes de junio. Enhorabuena, mi coronel. Y al mismo tiempo agradecer su excelente trabajo a su predecesor, el coronel de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, Paulo González. Pero del mismo modo, también me gustaría trasladarle toda nuestra confianza y apoyo a la hora de afrontar los importantes retos y desafíos que abordaremos de manera conjunta durante el próximo año. Debemos dar continuidad a las líneas de actuación seguidas tanto en la presidencia italiana como por las presidencias anteriores para seguir consolidando Eurogenfor y así garantizar que siga siendo una herramienta útil y fiable en la gestión de crisis mediante el eficaz empleo de nuestras capacidades que surgen de las funciones policiales que nos son propias, sin perder de vista, claro está, y en ningún momento, el entorno estratégico en el que se sitúan nuestros países, organizaciones y alianzas. Ha sido en los últimos dos años cuando nuestro entorno internacional ha sufrido un importante cambio que ha implicado a la vez su redefinición y, por qué no decirlo, su reorientación. Prueba de ello ha sido, en primer lugar, la aprobación de la brújula estratégica por el Consejo de la Unión Europea, proporcionando con ella una evaluación compartida del entorno estratégico europeo, que, como todos conocen, es mucho más amplio que el espacio geográfico de la Unión Europea, identificando amenazas y retos para la seguridad y estableciendo objetivos e hitos claros para medir el grado de avance en materia de seguridad. Esta revisión de nuestro entorno se conjugaba con la adopción en Madrid, el 25 de junio de 2022, del actual concepto estratégico de la organización del Tratado Atlántico Norte, aportando un enfoque global para garantizar nuestra defensa colectiva, la prevención, la disuasión y la gestión de crisis, reafirmando que el propósito principal de la OTAN sigue siendo eso,
nuestra defensa colectiva, pero con un enfoque de 360 grados, sin olvidar la seguridad cooperativa. A día de hoy, el entorno estratégico no solamente no ha evolucionado favorablemente, sino que podemos afirmar que ha seguido una deriva más pronunciada de inestabilidad. Por esa razón, debemos estar preparados para cualquier cambio en el mismo y ser conscientes desde el primer momento que nuestras sociedades nos pueden requerir actuar en escenarios de conflicto o posconflicto, con el aporte de nuestras capacidades como policías con estatuto militar, dando muestra de nuestra idoneidad para ese desempeño. Tampoco podemos olvidar que en 2024 se celebrarán los 20 años de la ambiciosa declaración de intenciones de Norwich, germen de nuestro actual tratado, y que ya aventuraba que la Fuerza Gendarmica Europea podría ponerse a disposición de la Unión Europea, Naciones Unidas, la OTAN u otras organizaciones o coaliciones internacionales, constituyéndose como una fuerza operativa capaz de desempeñar funciones policiales, siendo a la vez preestructurada, robusta y, sobre todo, con capacidad de dar una respuesta rápida a las necesidades geopolíticas que se nos planteen. Esta es nuestra esencia, nuestro cuore. Y desde esta presidencia orientaremos nuestros esfuerzos a mantener esta particular brújula estratégica propia de Rogenfort, aprovechando nuestra experiencia y los mecanismos disponibles y apostando por el refuerzo de las relaciones internacionales con las organizaciones de nuestro entorno estratégico. Por todo ello, no solamente debemos ser capaces de innovar y encontrar las mejores formas de colaboración, sino también de trabajar con resiliencia y flexibilidad, sobre todo a la hora de afrontar nuevos retos estratégicos. En estos momentos estamos constatando que en la gestión de crisis podemos ir ofreciendo nuevas posibilidades de actuación, como son, se ha dicho ya aquí varias veces, el despliegue de los equipos especializados en misiones, por ahora Unión Europea y Naciones Unidas, que no solamente nos brindan la oportunidad de ofrecer capacidades a corto plazo, sino que también nos permiten interactuar en espacios geoestratégicos de interés para nuestra organización, como pudieran ser el este de Europa, África o Iberoamérica y el Caribe, aprovechando nuestra historia común y experiencia en estas regiones. Para alcanzar estos objetivos, ante este entorno cambiante y sus retos, nos comprometemos a impulsar desde la presidencia las siguientes prioridades: desarrollar los trabajos necesarios para dar continuidad a la acción del CIMIN, particularmente mediante la creación y la colaboración con los grupos de trabajo, asegurar el flujo de información entre los Estados miembros, el cuartel general permanente y esta presidencia. En segundo lugar, continuar trabajando en la definición y adopción de la estrategia a seguir para los próximos años, pero siempre enmarcada en el contexto geopolítico y estratégico en el que nos desenvolvemos, con la perspectiva global necesaria. En tercer lugar, trabajar en la consecución de la definitiva y necesaria autonomía financiera, de acuerdo con la hoja de ruta marcada y aquí aprobada. Facilitar el adiestramiento, coordinación y unidad de empleo de las capacidades ofrecidas por cada uno de los Estados miembros y sus fuerzas policiales con naturaleza militar, mediante la realización de ejercicios de gestión de crisis acorde con el entorno y la situación estratégica actual. Recibir, analizar y divulgar las peticiones de intervención que se reciban, priorizando aquellas que verdaderamente se ajusten a la razón de ser de la Fuerza Gendarmica Europea. Explorar las oportunidades de cooperación que se brindan con la adhesión de un nuevo observador, en este caso
los carabineros de Moldavia. Y por último, divulgar la oferta formativa de interés común entre los Estados, observadores y asociados, enfocada principalmente a las necesidades formativas pre-despliegue. No quiero finalizar mi intervención sin antes agradecer su implicación y excelente trabajo a todos los Estados miembros de Eurogenfor y, en particular, al personal de los mismos que ha participado y participan hoy mismo en misiones y operaciones, que son nuestra verdadera razón de ser. A los puntos de contacto que dan continuidad a los trabajos y al siempre difícil proceso de consultas y toma de decisiones en los respectivos grupos de trabajo. Y, ¿por qué no?, a la Secretaría de la Presidencia. Felicito al Arma de Carabinieri por las decisiones aportadas en este CIMI. Y doy una afectuosa bienvenida a la República de Moldavia por su incorporación como Estado observador, deseando una fructífera colaboración con su Inspección General de Carabinieri. Reitero nuestro compromiso con la Fuerza Gendarme Europea y agradezco su atención. Excelentísimas autoridades, distinguidos comandantes generales y directores generales, declaro clausurada la reunión del Comité Internacional de Alto Nivel de la Fuerza Gendarme Europea realizada en Roma. Distinguished Commander, distinguished directors, ladies and gentlemen, the CIMIN meeting is closed. Thank you for all your attention. Sorry for having kidnapped you for so many hours. And in pledging me not guilty for the kidnapping, I wish you a safe journey back home. The meeting is closed.